Hoy seguimos conversando con PPK, mis conversaciones con los ministros para que te expliquen lo que hacen para ti. Y hoy tenemos a la ministra de Salud, Patricia García Funegra, doctora en medicina, PhD en fisiología y no. Salud pública. En salud pública, que es la ministra de salud desde que empezó el gobierno y yo espero de que sea hasta que termine el gobierno. ¿Y por qué la nombré? Porque yo buscaba a alguien con mucha experiencia internacional, sobre todo en epidemiología, porque aquí en el Perú estamos sujetos a epidemias, el cólera, el dengue y cosas así. Entonces, ¿estás contenta? Estoy súper contenta y gracias por la oportunidad, señor presidente, de poder trabajar por la salud pública de mi país. Realmente conocerlo fue una gran alegría y que me diera la oportunidad de hacer algo. Son muchos años que vengo trabajando desde el lado académico y desde el lado de investigación, pero ya se tenía que hacer algo y esta es una gran oportunidad. Así que estoy feliz. Y cuéntanos un poco la salud en el Perú. Tenemos el Ministerio de Salud, tenemos E-Salud. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, para que la gente conozca un poco, ¿no? Todo el sector salud, en realidad de todo el sector salud, más o menos como un, digamos, un 90%, 85-90% de todos los servicios los da el Ministerio de Salud a través de una red de establecimientos. Tenemos 8.000 establecimientos a nivel nacional. Y los establecimientos no solamente son los hospitales son unos pocos. Tenemos a nivel nacional centros de salud de diferentes niveles y postas en todas partes del país. ¿Que las manejan las regiones o el ministerio? Bueno, lo que sucede es que con el tema de descentralización, básicamente el Ministerio de Salud es un rector, entre comillas, pero nosotros manejamos fundamentalmente Lima y todo el resto está manejado a través de las regiones. Entonces, esto es más o menos 85-90%. Existe un porcentaje más pequeño, que puede ser como un 10%, que lo maneja el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo es justamente el ente rector de E-Salud, que maneja establecimientos más especializados, que son los establecimientos de salud, para la gente que aporta en el trabajo. Y después tenemos un porcentaje más chiquito que son los hospitales de las Fuerzas Armadas, que son manejados por el Ministerio de Defensa y también por el Ministerio del Interior. Y un porcentaje más pequeño que son los privados, los establecimientos privados. Entonces, eso es el sistema de salud del país. El Ministerio de Salud, teóricamente, es el ente rector en la parte de normativas. Pero yo creo que en estos últimos años, y eso es una parte que tenemos que trabajar, señor presidente, y como usted lo había dicho, tenemos que mejorar el rol rector del Ministerio de Salud porque tenemos que trabajar muchas cosas. Y una de las cosas fundamentales, tenemos que trabajar los temas preventivos y los temas de salud pública. Y por eso me alegra que estemos discutiendo estos temas de salud, no frente a un hospital o dentro de un hospital, sino aquí, en este hermoso jardín, porque la salud... El jardín de Palacio, un día sin contaminación, porque aquí atrás está la vía de evitamiento con miles de vehículos, camiones que pasan por ahí y tiran un montón de humo y de partículas. ¿Y si se da difícil cuenta? Respirar aquí, ¿y si pero se da hoy cuenta? No. Bueno, la cuestión es, salud no tiene que ver solamente con la enfermedad o el tratamiento en los hospitales. Usted ya lo dijo, el tráfico afecta a la salud. La salud tiene que ver con el trabajo, la salud tiene que ver con lo que comemos, con lo que vivimos, con la familia. O sea, tenemos que trabajar un la nuevo concepto de salud. En casa. Así es, empieza con lo que uno en hace. Casa, pero se traslada a la calle. Por ejemplo, aquí en Lima, mucha gente va en unos buses llenos, y ahí se deben estar contagiando, ¿no? Y especialmente ahora en invierno o en estos tiempos, hay que pensar que es una mala costumbre cerrar las ventanas. Hay que abrirlas. Cuando uno las abre, hay aire, y ese aire, esa circulación de aire disminuye, por ejemplo, el tema de las infecciones respiratorias. El lavado de manos
es una cosa fundamental. Podríamos realmente reducir la gran mayoría de enfermedades respiratorias y diarreicas si nos lavamos la mano de manera correcta. Y lavarnos de manera correcta es cantar Happy Birthday. O sea, ahora, mientras nos lavamos... Ahora, lo que pasa es que en el Perú, si no le das la mano a alguien, se ofenden. Yo doy la mano centenares de veces al día. Y en un momento ya me tenían la mano tan apretada que la tenía así media rota, ¿no? Y ahora la tengo bien porque ya doy la mano más suavecito, ¿no? Bueno, y hay que lavarse Pero las manos frecuentemente. Lavarse las manos, ¿no? Sobre todo después de ir al baño y antes de preparar la comida. Y si uno está resfriado, hay que usar pues los papelitos estos descartables, los Kleenex, qué sé yo, botarlos a la basura y lavarse las manos. Y con eso, ¿qué cantidad de enfermedades reduciríamos realmente? Y otra cosa, hablando de los ómnibus, aquí cerquita está la avenida Abancay, ¿no? La esquina de la Colmena con la avenida Abancay debe ser el lugar más contaminado del Perú, ¿no? Y ahí yo veo todos los días una policía que dirige el tránsito, que debe ser la ocupación más peligrosa del Perú, porque uno está respirando carbono, partículas, es terrible. Yo creo que tenemos que limpiar las ciudades. Fíjese, presidente, tenemos que mejorar la calidad del aire de las ciudades. Tenemos que mejorar la planificación de nuestras ciudades. Tenemos que mejorar el tema de la basura, que también tiene que ver con la salud. Tenemos que mejorar saneamiento. Bueno, y si comenzamos a hablar, usted es hijo de un médico. Me imagino que por eso entiende estos temas de salud pública. Bueno, porque en la casa, pues desde chiquito, nosotros vivíamos en Iquitos y nos enseñaron ahí pues cómo había que lavarse las manos y todo eso. Y mi papá trabajaba en el leprosario de San Pablo. La gente cree que la lepra contagia así nomás, pero no es así, ¿no? Es la vida en común lo que puede dar eso. Pero hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Otra cosa es, por ejemplo, algo de lo cual hablábamos el otro día, la desparasitación. Es algo que tenemos que poner en el Perú, porque dos píldoras al año, una en marzo, otra en octubre, por ahí, y eso mejoraría tremendamente los índices de desnutrición. ¿Por qué? Porque los parásitos se agarran dentro del intestino, succionan la sangre y generan anemia. Y además causan diarrea, la gente no absorbe bien los alimentos. Hay una serie de acciones en salud pública, presidente, como esta desparasitación o vacunación, que podrían cambiar la historia del país. En nuestro país, el gran tema es que la gente... O sea, hemos sido uno de los países con mejores coberturas de vacunación y tenemos un calendario de vacunaciones espectacular. Nuestro país invierte en las mejores vacunas que se pueden dar a los niños desde muy pequeños, una serie de vacunas, pero lo que vimos es que se comenzó a bajar las coberturas y como usted me lo encargó, presidente, estamos trabajando Bajaron de manera muy fuerte para recientes. Subir las coberturas. Una de las vacunas, por ejemplo, es la vacuna contra el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano causa el cáncer del cuello del útero y podemos tener una generación libre de mujeres de cáncer vacunando a las niñas de quinto grado en el colegio. Son dos dosis. Se les vacuna al comienzo del año escolar y luego hacia el final. Eso es una gran cosa. Y otra vacunación, presidente, que es importantísima, que es la vacunación contra las causas de la neumonía. Hay dos causas importantes. En los niños menores de 2 años, un bicho que se llama el neumococo. Es la vacuna del neumococo, que hay y tenemos esa vacuna. Y la otra que puede causar neumonía en cualquier edad es la influenza, la vacuna contra la influenza. Presidente, ¿usted se ha vacunado contra la influenza? En el pasado, pero voy a tener que hacerlo, ya me está doliendo ahí. No, casi no duele, presidente, lo comprometo, porque la vacuna tiene que darse todos los años, porque la influenza es un germen que cambia cada año, va cambiando. Entonces, tenemos que vacunar cada año. Lo comprometo a que se vacune, presidente, y que haga, por favor, usted que es el que manda, que todos los ministros se vacunen. Nos vamos a vacunar.
Perfecto, perfecto, presidente. Yo creo que con eso la gente le va a perder el miedo a la vacuna y todos vamos a tener menos neumonía y más salud en este país. Seguimos en un rato. Nos acaban de hincar, no duele nada, no duele nada. Pero háganlo porque les va a ahorrar un montón de dolor vacunarse bien. Ahora, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? Porque todo el mundo piensa que se necesita hospitales en todos lados, pero tenemos muchos hospitales vacíos y tenemos puestos de salud donde no se ve mucha actividad. Realmente, presidente, tenemos que hacer toda una reingeniería en el sector salud. Así como darle más importancia a la prevención, vamos a tener que cambiar ese concepto de que con ladrillos, como usted mismo lo dice, podemos cambiar la salud. Tenemos que, en la reingeniería, ubicar y tener establecimientos que tengan atención por más tiempo, ¿okay? O sea, en lugar de 4 horas, que tengan 12 horas, que tengan urgencias y sobre todo con sí, calidad una, de atención. Una apendicitis no ocurre de 8 de la mañana a 8 de la noche, puede ser a las 3 de la mañana también, ¿no? Tiene que haber un poco lo que hay en Estados Unidos. Así es, y sistemas de referencia, de tal manera, tampoco podemos tener todos los hospitales especializados en todas partes, pero tenemos que tener un sistema que me permita identificar el problema y llevarlo y referirlo. Creo que eso es clave. Bueno, el otro día estuve en un hospital en Ayacucho, nuevecito, que todavía no está habilitado, pero que es precisamente un hospital para una macrorregión, va a llegar hasta el sur de Junín, hasta Huancavelica, hasta la parte alta de Ica, tiene hasta un helipuerto, pero necesitamos médicos y aparatos. Bueno, creo que como, y enfermeras. Creo que como parte de esa reingeniería, señor presidente, tenemos que trabajar también en la formación de recursos humanos, porque sí tenemos brechas. Y tenemos brechas que tienen que ver con cómo se forman, qué saben hacer, qué deben hacer, dónde deben estar distribuidos, y eso es clave, y anticiparnos a qué cosas se vienen en el mundo. O sea, estamos cambiando de tener enfermedades infecciosas a comenzar a tener enfermedades crónicas. Y tenemos que dar manejo de enfermedades crónicas, de personas de la tercera edad y trabajar con todo eso. Yo recuerdo, presidente, que usted, cuando lo conocí, me dijo que su padre le había dicho dos cosas. Que una de las cosas que le había dicho es que no se metiera en política. Pero, bueno, lamentablemente estoy en política. Pero la segunda cosa que recuerdo que me dijo, y espero que usted se acuerde, es que le dijo, haz algo por la salud pública. Y en eso estamos, señor presidente. Tal como, o sea, por un lado trabajando en la prevención y por otro lado tratando de cambiar esa concepción de tener establecimientos de salud que respondan, que sean resolutivos y sobre todo con calidad de atención al paciente y mejorar la comunicación entre el paciente y el médico y el paciente, que es algo que falta. Mi padre fue uno de los creadores de lo que se llama la medicina social. ¿Qué es eso? Es los efectos en la salud de los fenómenos sociales, la migración, la pobreza, a donde uno vive. Entonces, hay un tema ahí que a mí me parece importantísimo, a ver qué piensas, que es el tema del agua potable. En el Perú, en muchos sitios, la gente no tiene agua potable en su casa. Tenemos todo un programa, ojalá lo pueda concluir al final del gobierno, pero ¿cómo ves tú eso? ¿Qué efectos tiene el agua sucia? Bueno, primero su padre fue un precursor de lo que hoy en día se conoce como determinantes sociales de la salud. O sea, el agua es fundamental
los que no tienen agua y colectan agua y no la tapan, por ejemplo, son los primeros que comienzan a ponernos en riesgo, por ejemplo, para dengue. El mosquito del dengue crece en el agua. Si el agua está contaminada, tenemos miles de enfermedades, diarreicas, enfermedades de todo tipo. O sea que claramente, si no trabajamos, presidente, totalmente de acuerdo en saneamiento, no vamos a poder tener salud. Eso es fundamental y hay que trabajarlo como un pilar para la salud pública, el saneamiento en todo. Y otra cosa es la basura. En el Perú, las municipalidades tienen un atraso tremendo en recaudar los arbitrios que sirven para financiar el recojo de basura. Yo creo que el atraso es 70%. Entonces, ¿qué podemos decirle sobre la basura a la gente? ¿Qué podemos hacer? Yo el otro día estuve en una ciudad del norte del Perú y a lo largo de la carretera todo era basura, 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 con perros que abren las bolsas, de repente hay un montón de ratas ahí. ¿Qué hacemos? Bueno, justamente estamos comenzando a trabajar con el Ministerio del Ambiente porque necesitamos que las personas también tomen responsabilidad con respecto a la basura y con respecto a lo que hacen, que implica incluso separar lo que puede ser reciclado, plásticos, cartones, de lo que es material orgánico. Entonces, yo creo que hay que trabajar desde las personas, qué basura, dónde se bota y cómo se bota. Tenemos un grave problema también, muchas veces alrededor de los establecimientos de salud se está botando basura. Entonces, donde se supone que deberían atenderse de salud, también estamos botando. Vamos a comenzar una gran campaña, presidente, tal como, o sea, yo sé que esta ciudad es una de sus banderas, ¿no? El agua y la basura, porque tenemos que comenzar a responsabilizar también a las personas y que comiencen a ver que no solamente es que alguien venga a botarla. Las ciudades no van a estar más limpias porque se limpien más, ni porque se recoja más la basura, sino que porque tenemos que tener una actitud responsable de qué hacemos con la basura, cómo reciclamos y cómo comenzamos a cambiar nuestra lógica. De otra manera estamos perdidos. Ahora, mencionabas los establecimientos de salud, los grandes hospitales. Alrededor de ellos hay un montón de establecimientos privados que dan el servicio que se da en el hospital. Y en el hospital te dicen, mire, venga usted en 3 semanas o en 5 semanas. Y te dicen, pero ahí al frente usted puede tomarse el rayo X, el tomógrafo. Y eso es una corrupción que hay. Desafortunadamente, presidente, y eso es otra cosa que estamos viendo, en el tema de salud hay muchos aspectos que tienen que ver con corrupción hoy en día. Nosotros hemos lanzado ya una directiva para que le llamamos nosotros el no al tarjetazo, de tal manera que la gente sepa que su derecho es que en los establecimientos le den los servicios, existen los medicamentos y las pruebas diagnósticas, si no hay en el establecimiento, pueden mandarlos a otro, pero que no pueden estarlos dirigiendo a establecimientos privados. Hay otros países como Brasil que tienen una ley que no permite que los establecimientos privados estén cercanos a los establecimientos públicos en un determinado, a una determinada distancia. Yo creo que tenemos que comenzar a ver ese tipo de cosas, pero la gente también tiene que avisarnos y es importante que la gente sepa que tiene canales de denuncia. Existe un estamento de salud que se llama Su Salud. Pueden llamar por teléfono a Su Salud, pueden escribir en la web. Cuando ese tipo de cosas pasan, por favor, denúncienlos. No podemos permitir la corrupción en salud. Y lo que queremos para simplificar todo esto es que tu DNI electrónico sea también tu tarjeta de salud, ¿no? Con esto lo metes y te pueden decir, bueno, usted es Patricia García tal, DNI tal, su récord de medicamentos es así, puede ir a tal hospital o a tal otro. Tenemos que simplificar. En eso estamos, presidente. Uno de los decretos legislativos que felizmente sí ha aprobado el Congreso tiene que ver con el uso del DNI como el número de historia clínica. Yeah. ¿Okay?
Pero ese es un primer paso. Ahorita estamos comenzando a trabajar porque si usted va a un establecimiento tiene un número de historia clínica. Si va al otro establecimiento tiene otro número. ¿Quién se sabe el número de su historia clínica? Bueno, ya estamos en eso. 0647727. Y espero, presidente, como usted me lo encargó, hacia el final de año, poder presentarle ya la historia clínica electrónica de la mamá gestante, del recién nacido. O sea, ya comenzar a pasar al siglo XXI en el país, en el tema de salud, porque el sector público no tiene por qué ser malo, debería ser el que da el manejo básico e importante que debe tener cada peruano y peruana en este país. Todo el mundo debería tener algún seguro de salud. Así es. ¿Ah? Que, así es. Que no les pase lo que me pasó a mí cuando yo era ministro de Economía y como tenía más de 65 años, era el único ministro que no le daban seguro de salud. O sea, a los 65 tú necesitas más seguro de salud que cuando tienes menos. ¿Y qué pasa en el Perú? Te dan menos, te botan del sistema. Eso no debería ser bueno, así. Bueno, parte del asunto es que tenemos que reestructurar lo que llamamos nosotros la protección social. Y como parte de la protección social, y significa que todos los peruanos necesitamos tener cosas básicas, ¿no es cierto? Trabajo, y uno de los temas básicos es salud. Y en eso estamos, señor presidente, como usted lo indicó, trabajando con el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio de Economía. Eso es un tema fundamental. Bueno, hablando del Ministerio de Economía, va a ser una de nuestras próximas entrevistas precisamente sobre el tema de protección y seguridad social. Mientras tanto, seguimos avanzando en la revolución de la salud con ustedes, el presidente de la República y la ministra de Salud. Esto fue Conversando con PPK. Acabamos con la ministra de Salud y en los próximos días tenemos más entrevistas para explicarte qué cosa hace el gobierno para ti.